Hi, Realtors, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Martínez. Estoy muy contento de tener aquí con nosotros de invitados a alguien, a un team maravilloso que es el team de Lennar. Bueno, no quiero hacer una larga introducción, ya todos nos conocemos. Solamente quiero dejar la batuta aquí con el host de la reunión, mi amigo Luis García. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo está todo? Maravillosamente, maravillosamente. Aquí adaptándonos a la nueva situación a nuestra nueva realidad. Yo también, Guillermo, y todos en esta industria de buenas raíces, aquí en todo el país de los Estados Unidos, se está adaptando a un mundo nuevo y está haciendo los cambios necesarios para poder ayudar a clientes, y Lennar Home está tomando pasos para poder ayudar a sus clientes y a ustedes como real estate agents, que son compañeros de trabajo de nosotros de esta industria digital. Entonces les quiero dar gracias por reunirse con nosotros. También les quiero dejar saber que todos los centros de ventas de nosotros están abiertos, y como les expliqué, estamos tomando pasos para asegurar que todos los queremos seguros, y los quiero ver a todos, ojalá, en nuestra comunidad. Hoy en día yo tengo del equipo de Lennar a la señora Paula Fasima, que está con Eagle Mortgage, nuestra compañía de mortgage, y también el caballero Rafael Amor. Tengo también a Niji Gómez, que es representante de ventas para Bella Sera, maravillosa comunidad que queda en Royal Palm Beach. Y también tenemos a Carol Ellis, que está ayudando con Arbor Park, una comunidad de townhouses en West Palm Beach. Y al final, no los podemos olvidar de Oscar Sánchez, que es el presidente de Eagle Mortgage. ¿Okay? Entonces, ahora le voy a dar el micrófono a Paola, ¿sí?, que ella va a introducir cómo Eagle Mortgage y Lennar los puede ayudar. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Guillermo. Bueno, básicamente, como comparten ustedes, adaptándonos a toda esta nueva tecnología, nosotros básicamente queremos compartir que en estos momentos cuáles son las ventajas de poder trabajar con Lennar y con Eagle Home Mortgage. Cuando ustedes consiguen una propiedad con Lennar, van a tener incentivos al trabajar con la compañía de mortgage Eagle, el cual en este momento están cubriendo todos los gastos de cierres en las propiedades. El cual es prácticamente una ayuda inmensa, porque dependiendo del programa con el que vayan, estarían accediendo con un 3,5%, un 5%, prácticamente para la compra de una propiedad. En este momento también hay unos especiales con respecto a las tasas de interés. Cuando ustedes están adquiriendo propiedades que son de inventario, que van a estar cerrando en un término de unos 60 días, van a estar teniendo tasas por debajo del mercado. En este momento estamos ofreciendo el 2.75, wow, tanto como para FHA como para convencional. Tienen que, por supuesto, calificar para eso, pero definitivamente son tasas a 30 años fijas por debajo de lo que está el mercado, si bien las tasas están bajas, pero no a ese punto, para 30 años fijos. Con respecto también a los realtors, hay un incentivo extra también de un 2% en las comisiones para las propiedades de inventario también, ¿verdad? Entiendo. Y con respecto a la tecnología que nosotros estamos utilizando, prácticamente el proceso, más allá de que siempre van a tener la comunicación amigable con el loan officer para poderlos guiar durante todo el proceso, pero también tenemos la habilidad de completar la aplicación online en la comodidad de su casa y en el tiempo que pueden, porque a veces el cliente tampoco puede en el horario de trabajo estar completando una aplicación. Entonces nosotros tenemos un link donde pueden
acceder la información básica para nosotros entonces analizar la situación y así contactarlos al cliente para la preaprobación. No solamente con la preaprobación, también es muy seguro porque literalmente evitamos que el cliente esté enviando documentación por email donde pueda hackearse. Entonces tienen también el beneficio que todos los documentos se suben a esa nube y no tiene que estar el cliente enviando email con ningún tipo de información privada. El cierre, una vez que tenemos la aprobación, también el cliente recibe un día antes del cierre, va a recibir el paquete de cierre donde puede analizarlo y revisarlo. No va a poder firmarlo, pero sí el día anterior está recibiendo el paquete de cierre, donde puede revisar toda la documentación y el día del cierre es que va a poder firmar electrónicamente toda esa documentación que no tiene que ser notarizada. Entonces los cierres ahora son mucho más rápidos porque son solo algunos documentos que tienen que firmar. Si el cliente tampoco puede estar presente el día del cierre, también está disponible la opción de lo que ahora se está utilizando tanto, que son los notarios remotos online. Otra opción que también se adapta a toda la situación que estamos pasando. Pero aunque no fuera esta situación, también está esa posibilidad para alguien si tiene que viajar y no tiene que pensar que pierde su fecha de cierre en la propiedad. No sé si me queda alguna, no sé si tiene alguna pregunta o... Me gustaría hacerte una pregunta. A mí me preocupa un poco, es todo dado a esta situación nueva. ¿Tú crees que el contacto con el cliente, el cliente se va a sentir como abandonado ya que todo lo estamos haciendo más electrónicamente? ¿O qué estamos haciendo también para mantener ese contacto con el cliente? No, nosotros personalmente, y sé que mis compañeros de trabajo es lo mismo, cuando un cliente completa la aplicación, nosotros debemos contactarlo e iniciar la conversación para asegurarnos que toda la información que se puso en la aplicación es correcta, porque a veces no por mala intención, pero a lo mejor el ingreso no es como lo piensan y demás. Tenemos que asegurarnos que esa persona de todas maneras califique. Pero lo bueno de resaltar es que tenemos todas las herramientas necesarias en el caso que no tenemos, podemos tener un encuentro personal, pero sí todavía podemos utilizar Zoom, WhatsApp, FaceTime y todas las herramientas que ahorita podemos, que tenemos a la mano. Cualquiera tiene un celular, todo el mundo tiene un celular. Entonces, de repente no nos evita de tener ese contacto, ¿no? O sea que, aparte de unas magníficas tasas de interés. Absolutamente, que al fin y al cabo... un trabajo muy eficiente, tenemos, no perdemos el contacto personal. No, claro. Siempre hay preguntas sobre el proceso, siempre uno los mantiene informados de cuándo... Y el sistema mismo también reconoce con su email y el cliente, cada vez que nosotros cambiamos un task o cambiamos el expediente de posición que pasa a processing o que pasa a auditoría, el cliente también recibe automáticamente del sistema y sabe cuál es, en qué proceso está su file, que también es importante. Es como mantenerlo, aparte de la información que el loan officer le pueda brindar, pero también están informados sobre el proceso y les encanta porque reciben un video donde les explica cuál es el próximo paso, qué deben hacer, qué deben evitar de hacer para no poner en peligro su aprobación y demás. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya tenemos el proceso de préstamo. ¿Con quién continuaríamos? Bueno, para después de hacer el préstamo, le quiero también explicar a tus agentes que nuestras comunidades, nosotros estamos tomando visitas por cita. ¿Okay? También tenemos un sistema nuevo para esos clientes que tengan un poco más miedo, que ellos pueden entrar a nuestro website y pueden hacer una cita para visitar los modelos solo. Ellos mismos le dan un código, simular a un lockbox, ¿okay? Y el cliente puede visitar las casas modelos de los solo. También a ustedes como agentes, ustedes pueden entrar al website de nosotros, leonard.com, buscar cualquier comunidad que les interese y puede hacer su misma self-tour, se llama self-guided tour.
después de ahí, para si ustedes quieren enviar a sus clientes a hacer el self-guided tour, nuestros agentes van a llamar a su cliente, van a preguntar si están trabajando con un agente, ¿okay? Para asegurar que ustedes reciban el crédito que se merecen. También, normalmente, nosotros tenemos un requisito que visiten la comunidad la primera vez con sus clientes. Ahora, con todo lo que está pasando con COVID, entendemos que tal vez no sea posibilidad siempre. Entonces, estamos haciendo un cambio, como preguntándole a clientes si sí están trabajando con agentes que lo refirieron a la comunidad. También dándole oportunidad a agentes de llamar antes que visite su cliente y hacer cita a ellos mismos para los clientes para asegurar que reciban el crédito que merecen. Y como explicó Paola, también tenemos opciones de hacer los closings con un notario remotely. Y otras herramientas que estamos ofreciendo es todos nuestros agentes están grabando videos de los modelos. Entonces, si le interesa uno de ustedes, pueden contactar a los agentes de nosotros, le envía el video del modelo, como si ellos estuvieran acá en persona, por ejemplo, Miki puede dar un tour de la casa. Entonces, sería como si estuvieran en persona, pero no necesariamente tienen que tomar el riesgo, estar en el público. Y también sabemos que hay unos clientes que van a tener más miedo que otros. ¿Sí? Entonces, ¿tienes preguntas de los pasos que ha tomado la NOAA desde que comenzó todo para asegurar que me está preguntando aquí en vivo cuál es la página de Lennar? Es bien simple, lennar.com, y ahí puede buscar la comunidad. También lo que nosotros vamos a hacer es Luigi y Carol, que están en esta llamada, le van a enviar a usted, Guillermo, información para que se lo pueda enviar a todos de dos comunidades específicas de Harbor Park y de la ciudad. Perfecto. ¿Alguien más tiene pregunta? Yo quisiera mencionar algo rapidito con respecto de ustedes habrán oído que varios bancos importantes ha habido algunos cambios o algunos ajustes en cuanto al score en el crédito. Todos los días mismo, hoy recibí un llamado de una señora que yo había precalificado y que estaba tratando de calificarse nuevamente y ya le habían dicho que no, y volvimos a correr la aprobación hoy y todavía sigue precalificada. Entonces nosotros no hemos tenido ningún ajuste en lo que respecta a los guidelines o overlays de los créditos, ¿ok? Nosotros seguimos trabajando, siempre por supuesto es el perfil en general de la persona que está aplicando, pero si hay algunos factores compensantes, todavía podemos seguir trabajando con score que a lo mejor no están tan en buena forma. Maravilloso. La tecnología también los va a asistir a ustedes. Esa aplicación que nosotros le mencionamos no solamente la pueden utilizar en un computador, desde un celular. Nosotros de verdad que somos bien pro y avanzados en la tecnología. Esta aplicación nosotros la venimos utilizando ya hace un tiempo, ¿no? Por lo menos desde que yo he empezado aquí de regreso con Lennar, tenemos esta aplicación donde los clientes aplican online. No es algo nuevo, no, es muy beneficioso para la época que estamos pasando, pero este tipo de aplicación y preprobación online que pueden utilizar desde el celular para completar, los documentos los pueden firmar en el celular, o sea, ni siquiera necesitan estar frente a un computador. Estoy seguro que Rafael y Oscar también nos tienen espectaculares noticias al respecto, ¿no? A ver, Oscar, cuéntame un poco más de lo que tienes para nosotros. ¿De qué? ¿De los intereses o de los programas o los programas para los realtors? ¿O qué quieres? Bueno, escoge lo mejor, tu mejor arma. Los programas todavía no han cambiado nada. Nosotros tenemos los mismos.
nosotros todavía tenemos lo mismo poder para hacer los credit scores más bajos. Eso no ha cambiado. Y lo del Realtors, yo sé que Lenor está dando 2% más para las casas que pueden cerrar. ¿Y ahora es por 60 días, Luis, o nada más que al último de mayo? Sí, para ahora el final de mayo, para mayo 31, que es el final de nuestro curso. Ok, perfecto. Rafael, ¿y tu compañía, cómo puede, qué servicio le presta más a nuestros clientes? ¿No tienes estás sonido? Estás en mute, Rafael. Estás en mute. Ok, la pregunta que me hiciste, ¿cuál fue, perdón? ¿Qué ventajas tienes para nuestros clientes? No, simplemente voy a reiterar o subseguir lo que Paloma dijo. Realmente hay hoy en día en la industria, debido a cómo estamos, ¿verdad? Las cosas han cambiado un poco, pero tenemos los sistemas en lugar, ¿verdad?, para facilitar los préstamos para todos los clientes. Efectivamente, desde la facilidad de su teléfono, desde la facilidad de su casa, desde su computadora, pueden hacer el proceso totalmente. Okay. Acuérdate que hoy en día la seguridad, ¿verdad?, y la salud es más importante que otra cosa. Entonces, tanto Lenar como Eagle Home Mortgage han puesto esos sistemas en lugar para, ¿cómo se llama?, ayudarlos. Yo entiendo, ¿verdad?, que es un poco difícil para los latinos el hecho de no tener ese intercambio personal, ¿verdad?, como lo hacemos anteriormente, pero es cuestión de adaptarse y los sistemas están en lugar para hacerlo y para ayudarlos que se sientan más seguros en hacerlo. Bueno, eso me deja muy tranquilo porque la seguridad para nosotros que tenemos un background de inseguridad, por decirlo así, es muy importante, ¿cierto? Sentirnos seguros, que no vamos a poner nuestra información en riesgo, ni nuestro Social Security, ni nuestros taxes, ni nada de eso. Fantástico. Pero Rafael, ¿qué quiere decir que si nosotros compramos una propiedad hoy que ya está construida, en cuánto tiempo podríamos cerrar? Normalmente podemos cerrarlo si la propiedad está totalmente lista, podemos hacerlo de 15 a 30 días dependiendo el tipo de préstamo. Ok, perfecto. Luis, ¿alguien nos puede hablar de las comunidades que tenemos disponibles? La verdad son bellas. La calidad es algo que yo misma ni me imaginaba que iban a salir tan bellas. Pero como Luis estaba diciendo, que el tema de que usualmente los realtors tienen que estar ahí el primer día para registrar su cliente, ahora es un poco más flexible. Yo también he trabajado con Realtors de Partnership, que tengo una relación, ellos me llaman. Ese sistema por ahora todavía está funcionando y ya sé que hay gente que tiene miedo, hay unos clientes que tendrán miedo, pero nosotros estamos abiertos. La construction es un servicio esencial que durante este COVID todavía sigo abierto. Entonces nosotros estamos ahí, tomamos todos los requerimientos para safety, tenemos que usar máscaras y le preguntamos a los clientes que vienen a visitarnos en
Claro. Se asesoren con Paola o Rafael para que ya tengan en mente lo que pueden comprar, el pago mensual, you know, ya para tener una información en vez de ir y estar un poco perdido. Entonces, esa sería mi recomendación si están ya a ese paso, quizás todavía no están. Y finalmente, en esas comunidades que hay casas que ya están 30 días, 2 meses ya good and ready, que le decimos, están ofreciendo tremendos incentivos. Y también en este momento, como usted sabe, que los resales, las casas más viejitas, muchos sellers la han sacado del mercado. Entonces, en este momento, Lennar, tenemos casas para vender. Entonces, es el momento perfecto, porque también en el sentido de seguridad, no hay nada más seguro que tener su propia casa, porque si están alquilando, ahí no hay seguridad, porque quizás le aumentan la renta. Cuando compras una casa nueva, sabes, más o menos el pago mensual está fixed. Y también tener, la casa va a tener todo, las ventanas de impacto. Ya hace tiempo están diciendo que esta temporada de huracán va a ser peor. Entonces, para tener una casa con ventanas de impacto, con todo nuevo, eso en mi mente es lo más seguro en este momento. Entonces, siempre hay gente que no están seguros de comprar, pero todavía estamos vendiendo. Yo este mes vendí 6 casas, lo hice mejor que otros meses, y la gente todavía está comprando. Sí, curiosamente eso está pasando. Carol, déjame hacer... discúlpame, Oscar. Quisiera que me localizaras la comunidad tuya donde está ubicada. Okay. Y una descripción más o menos general de las casas que tienes disponibles. Sí. Carol, también puede hablar sobre el otro incentivo para los clientes de ellos, que ellos cogen para mirar el Zoom call, el 2500 también. No te olvides hablar sobre eso. Okay, sí, otro incentivo para realtors que participan con nosotros en esta llamada de Zoom, que ellos le damos un extra incentivo de 2500 para su cliente, que el cliente lo puede usar para los costos de cierre, o si es una comodidad o las casas tienen mucho upgrades, pueden usar. Entonces hay un incentivo especial para esta participación que estamos haciendo hoy. Pero para contestar tu pregunta específica, Arbor Park está localizado en la Military Trail, está norte de la Blue Heron y está al sur de North Lake Boulevard. Estamos al frente del hospital Los Veteranos. Okay. Entonces está localizada en un lugar muy céntrico porque el acceso al 95 y al Turnpike está ahí a minutos. Y también, por ejemplo, todos los centros comercios, está en North Lake, y ahí encuentras todo, el Costco, Target, todo está todo. Entonces la location está perfecta. Tenemos ahí más casi 300 townhomes. Nosotros comenzamos a vender ahí en agosto el año pasado, pero estábamos vendiendo sin modelos, como a plano. Era el pre-construction, pero en el más puro, que no había más puro porque no había nada, pero sin casa, sin nada, igual vendimos más de 50 unidades, y eso es un testamento del valor de esa comunidad, que el mercado actual, las personas que están en el mercado ven el valor de esa comunidad, en el precio, en la calidad, en todo, porque esa comunidad, como dije, no se encuentra. Entonces yo invito a todos sus agentes que nos llamen, que nos vengan a visitar y que vean con los ojos de ellos mismos el valor. ¿Son townhouse de 3 habitaciones o 2 habitaciones? Tenemos planos de 3 habitaciones y tenemos también de 4 cuartos también. Oh, 3 y 4. Y todos tienen garajes también. Wow, fantástico. $87 al mes. No sé dónde vas a conseguir una asociación tan barata. Y bueno, más o menos, esto es más o menos algo del lender, pero para dar un estimado de los pagos mensuales.
Así es. Ok, Luis, ¿y aquí más tenemos? Escucho bien, Oscar. Oscar, tienes el volumen, el sonido muy regular. Es como que se frizó, creo, y por eso no se escucha más. Bueno, mientras le dices a Oscar, Carol, ¿tú me puedes dejar saber a los agentes de... No, yo no dejo nada. ¿Tú le puedes decir a los agentes de los especiales específicos de tu comunidad, como unos ejemplos que le puedes ofrecer a los clientes y a ellos? Okay, en este momento, con el uso de nuestras Blender Eagle Mortgage, porque tienen que tener en mente que los incentivos usualmente están porque están usando nuestro Lender and Title Company. Eso es muy importante. No es que no podemos vender casas a gente que usa, Bank of America, no es como, pero hay más incentivo comprando y usando con nuestro Lender porque ahí te vamos a dar el máximo. En este momento estamos dando los $10,000 para los closing costs y si es un agente que vio este Zoom, le damos otros 2,500. Pero siempre yo siempre hablo de incentivos en casos individuales porque todas las situaciones son diferentes. Entonces, esos son los basics, the general, pero obviamente si no, cuando la persona está preparada a hacer una compra, quiere ya firmar, bueno, ahí hablamos también. Claro, correcto, esos $10,000 de gasto de cierre. Y en esos precios ahí, Paola, ¿cuánto tú crees que en total serían los gastos de pago? Alrededor de $12,000. Entonces, con O dos sea mil que con la combinación de los dos incentivos que está dando, prácticamente igual cubren todos los gastos de Wow, cierre. fantástico. Eso está Sí. fantástico. Casi que ne no necesitamos dinero para comprar casa. Si es un DA, no. Obviamente. Pero también coge para la cosa, la casa que, todo, que están hechos, ponen el interés el 2.75 también, arriba de eso. Aparte de todos, fantástico, fantástico. Sí, en este momento, específicamente en Arbor Park, las entregas son para julio, agosto y septiembre. Entonces, o también tenemos, si la gente no está ya para mudarse, tenemos para septiembre y octubre. Entonces, ofrecemos más para el futuro y más para, y también en otras comunidades hay casas ya para 30 días que se pueden comprar. Wow. O sea que Lennar no ha parado. Lennar está a todo motor. Exacto. Ok, perfecto. Y esto es algo que quiero mencionar también. Es bien importante que todos nosotros, ustedes compartan con sus clientes, nosotros estamos compartiendo con ustedes que todavía se están comprando casas. Es bien un fenómeno que, sinceramente, yo no sé cómo explicarlo, pero en la semana pasada, todas las regions de Lennar en el East Coast, todas pasaron la meta de venta esta semana. Eso es cierto, eso quiero ratificarlo. Nosotros estamos abiertos y continuamos cerrando. Increíble, pero estamos cerrando bastante bien. O sea que no, este es un mensaje como para todos los compañeros, todos los agentes que nos están viendo, porque realmente si nos esforzamos podemos continuar perfectamente cerrando, el negocio está muy bien. No solo continuar, pero también aprovechar de ahora los intereses que están en el mercado y también como hay unos clientes que tal vez no puedan comprar ahora en el momento porque hay cambios en el trabajo, también hay muchos clientes que ahora saben que es el mejor tiempo de comprar porque estamos ofreciendo intereses bien bajos y también, como mencionó,
cerrado las casas del mercado. Entonces no hay tantas opciones. Y no creo que haya mejor opción que una casa nueva, por muchas razones, no solo de precio y de las el valor que tiene una casa nueva, pero también por seguridad. Una comunidad nueva se puede dar, puede tener en mente el cliente que ellos van a ser los primeros que vivir en esa casa. Y ahora con todo lo que está pasando con el coronavirus, yo creo que todos nos damos cuenta de que todo el mundo está tomando más cuidado, se están lavando las manos más, y entonces es excelente tiempo para poder traer a sus clientes a nuestras comunidades y explicarles eso. Eso es cierto, lo único verdadero es que tenemos que vivir en algún lado, solamente tenemos que escoger o rentamos o compramos. ¿Cuál nos conviene más? ¿Cuál queremos pagar más o menos? Más bien la pregunta, ¿en qué queremos pagar menos? Y seguramente que comprar propiedad es mucho más económico que ahora rentar. Muchos amenities y casas bien amplias. Le voy a dar el micrófono a Nikki, que nos va a decir un poco de Dallas Air. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Quería saludarlos a todos, a los que ya los conozco, bueno, y a los que no, mucho gusto. Otra vez quería mencionarle todo lo que ya hemos hablado. Estamos aquí para ayudarles a todos ustedes. Sabemos que este es su negocio, y queremos ayudarlos en cualquier manera que sea posible, porque sabemos que ustedes necesitan, ¿cómo se dice? Si no pueden entrar a casas, si no pueden entrar y vender las casas que están allá de resale, en las casas de nueva construcción, estamos haciendo todo lo posible para que podamos ayudarles en presentarles a las casas a sus clientes. Estamos haciendo videos, estamos haciendo Facebook, estamos haciendo Zoom, estamos haciendo, como Luis mencionó, self-guided tours. Nada más entran al internet, al lenar.com, y le dan un código, y entonces pueden entrar. Estamos haciendo que ustedes nada más pueden llamar y registrar sus clientes. Esta es la manera, como nunca antes no podíamos hacer eso, tenían que entrar usted con su cliente. Ahora llámenos y nos dice, mire, tenemos esta cliente y los podemos registrar, los estamos protegiendo a ustedes, nosotros lo necesitamos a todos ustedes, y queremos ayudarlos. Ustedes son los que nos ayudan a poder vender casas. Mi comunidad es una comunidad que está en el centro de Royal Palm Beach. Tengo single family homes, son casas nada más, de 2 recámaras hasta 5 recámaras, de 1,500 pies cuadrados a 3,700 pies cuadrados. Tenemos diferentes colecciones. Mis precios están en los medios 3 hasta los 570. Como hemos hablado, tenemos fantásticos incentivos para estas casas que ya están listas para entrega, de entrega inmediata. Si podemos cerrar antes de mayo 29, el interés es fenomenal. Eso nunca se ha escuchado antes. Este interés, pueden calificar para más casa cuando el interés es más bajo, porque la mensualidad es menos. Entonces, y los costos de cierres. Algunas de todas estas casas que tengo yo, estamos cubriendo todos los costos de cierre. So, honestamente, lo único que están entrando es con el down payment que necesitan. Mi comunidad es de 385 casas. Va a tener un clubhouse magnífico con una piscina de resort style. Vamos a tener canchas de tenis, vamos a tener basquetbol, gimnasio, área de rentar el clubhouse, todo eso. Por favor, quiero que pasen por mi comunidad. Los modelos, ya tengo 5 modelos, están todos decorados. Si quieren pasar, como Carol mencionó, pueden hacer videos.
necesiten, aquí estamos para ayudarles a todos ustedes. Ok, ¿me podrías dar una? Mira, yo estoy aquí perdido en el centro de West Palm Beach. Quisiera ir a tu comunidad a visitarte. ¿Cómo hago yo desde aquí para llegar allá? Fantástico, sí. Estás en el centro de West Palm Beach, que es Okeechobee Boulevard, ¿cierto? Ok. La Okeechobee Boulevard. La va a coger el Okeechobee Boulevard yendo oeste. Estás yendo oeste, oeste, hasta que llegues al Royal Palm Beach Boulevard. Cuando llegues a la Royal Palm Beach Boulevard, vas a hacer una derecha hasta que llegue a Crestwood. Y ahí hace una izquierda y no nos puede, no nos puede no encontrarnos después de que llegue ahí. Es gigante la comunidad, tiene una entrada fantástica, lujosa, va a ser una gated community. So, no nos puede, no encontrarnos. Si vienen de la otra manera, nada más suben por Crestwood, que es Madison Green. Todos estamos alrededor de muchas áreas de golfo. Ok. Y esta sí ya es una pregunta personal. A mí que me gustan solamente las casas de un nivel, ¿tienes alguna? Claro que sí. En este momento tengo de 1,500 pies cuadrados hasta 2,800 pies cuadrados. De dos recámaras a cuatro recámaras. ¿Y qué me cuentas para, y esto para Carol también, las escuelas? ¿Cómo son las escuelas alrededor? Bueno, mis escuelas, tengo dos elementarias, una que es una A, la Royal Palm Beach, esa es la que estamos asignados. Al lado de mi comunidad hay otra elementaria, pero es una choice school, uno tiene que pedir para entrar a esa escuela y que la acepten, esa es otra A. La middle school es AB, el high school es de BC, pero como todo en West Palm Beach, es muy fácil uno poder encontrar escuelas que son de magnet, de charter. Eso es algo que es fantástico que ofrece, que hay en West Palm Beach, que si han sido aceptados a cualquier escuela, entonces ellos le dan la transportación a sus hijos. Perfecto. Arbor Park, la elementaria, queda como a dos millas de la comunidad Grove Park, que es un AB, rated school, y hay muchos de los niños que viven en esa comunidad, van y caminan hasta la, van caminando después de las clases. En middle school es John F. Kennedy, es okay, no es A rated, pero después el high school es en Palm Beach Gardens, porque la comunidad está al borde de Palm Beach Gardens. Okay. Hay muchos servicios como el high school que es en Palm Beach Gardens, y Palm Beach Gardens es una comunidad, una ciudad muy buena con la mejor infraestructura que hay. Pero, y como Niji dijo, también hay charter schools. Hay una, la Franklin Academy, que está en Palm Beach Gardens, que es como una escuela privada, no se paga. Y hay otras opciones, Renaissance Charter. Y como Niji dijo, que estos choice programs, si usted vive en Wellington, puede ir hasta a estudiar en Boca Raton, entonces no hay muchas limitaciones. Okay, that's es fantástico. Lo bueno de ahí es la localización, muy fácil acceso a cualquier área, ¿no? Sí, porque como le dije, si trabajan en Broward, el Turnpike y la 95 está ahí a mano, entonces y también los supermercados, los hospitales, el mall, hay un mall, el precioso mall de los Gardens, está bien a 5-8 millas, y también está muy cerca los outlets de West Palm Beach. Entonces todo lo que sea comercial, shopping, está ahí a mano. Y esa área también es un área que está creciendo, está renovándose, y yo no tengo ninguna duda que en 5 años que esas propiedades van a aumentar en valor, como van a estar sobre los casi 30-40 mil más, porque ahí no hay, es la única comunidad nueva en esa área. Eso es otra razón de comprar nuevo, porque si usted está comprando una casa usada, esa casa usualmente ya llegó al máximo del valor. Bueno, si la casa está en la playa o en un lugar histórico, eso es diferente, pero por lo general una casa normal que está en el suburb, ya cuando la estás vendiendo,
No, y eso es fantástico. Lenar es una de las compañías que definitivamente cambia el paisaje de nuestras ciudades. Donde llegan, desarrollan y en 5 años es totalmente diferente el área a donde anteriormente conocíamos. Eso es una cosa que es muy clara y muy válida para los nuevos desarrollos. Perfecto. Ya casi terminamos esta sesión, pero me gustaría preguntarle a Luis, bueno, nosotros como Realtor de Partnership Realty, que tenemos más de 800 Realtors, que tenemos muy buena presencia en nuestra comunidad, estamos desde Miami hasta Port St. Lucie, bueno, somos Realtor en toda la Florida, pero digamos que nuestra incidencia inmediata es toda esta área. ¿Podemos trabajar con Lenar en cualquiera de estas áreas? Sí, pueden trabajar con Lenar en todas estas áreas de Miami hasta Port St. Lucie, ¿okay? Específicamente, nosotros aquí en esta llamada estamos representando la división de Palm Atlantic de Lenar, que corre de Deerfield Beach, ¿okay? Hasta Melbourne, Brevard County, ¿okay? Y específicamente, como había mencionado Carol y estamos ofreciendo a todos sus clientes que están en esta llamada, otros 2.500 que ustedes le pueden ofrecer a sus clientes para usarlo para las inversiones. Nosotros hicimos una venta esta mañana con un broker que vino en una de esas llamadas con nosotros, le pagó los primeros 6 meses de aplicación a su cliente. Entonces, pueden imaginar que estaban bien contentos esos clientes con el agente y con el número de alcance de los En cualquiera de las comunidades de Lenar, de esa cobertura. Deerfield Beach hasta Melbourne. Ok, that's. Y le quiero recordar que nosotros estamos abiertos por cita, pueden llamar, hacer la cita para los clientes o llamar a sus agentes de Lenar y registrarlos antes que visiten. También tenemos muchos especiales en casas de inventory que se pueden entregar ahora en los próximos 60 días. Eagle Mortgage está ofreciendo tasas empezando a 2.75%. Y yo he sido agente general en el pasado. Sé que nosotros todos trabajamos bien duro, merecemos la comisión y Lenar está ofreciendo otro 2% para un total de 5% en las casas de nosotros que son de inventario. Entonces, les digo que vayan a nuestro website, lenar.com, vayan al search here, okay, pueden encontrar la comunidad donde está buscando su cliente y ahí van a tener las listas de casas de inventario que les puedan calificar. Magnífico. Quiero agradecerles a ustedes por estar aquí en esta llamada conjunta. No sé si alguien tenga algún comentario extra y pues estaría, si no, pues estaríamos viéndonos en una próxima videollamada. Ahora esto va a ser más común de lo que de lo que creemos. Mucho gusto a todos, a los que no conozco, ojalá, espero verlos pronto por mi comunidad y saludarlos. Ya sé cómo llegar allá, no te preocupes. Y ya sé dónde llegar a Arbor también. Bueno, Claro que muchachos. sí. Perfecto. Rafael, que se nos desapareció un rato, tienes sal. Regresas. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos nuevamente. Nos vamos a Gracias a ver usted, Guillermo. en una próxima ocasión. ¿Ok? Chao. Gracias. Gracias a todos por estar acá.